Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto presenta Informativo Municipal. Titulares. Ausentismo en Pasto en elección de consultas internas de partidos. 25 institutos técnicos no cumplen con documentación ante Secretaría de Educación Municipal. Comuna 9 recibió más de 1.100 millones de pesos en cabildos para priorización de proyectos. Hija de policía secuestrado pide como regalo de cumpleaños prueba de supervivencia de su padre. En deportes, los jugadores del Club Deportivo Pasto reiteraron grave situación que atraviesa por la difícil crisis económica de la institución. Incluso piensan no ser de la partida el próximo domingo ante Once Caldas. Informativo Municipal con Erika Mera, Janet Bastidas y Olmedo Bolaño Jr. Bienvenidos al Informativo Municipal. En una reunión con directivas de Empopasto, el alcalde Eduardo Alvarado Santander analizó el cronograma de obras del nuevo sistema de red de acueducto y alcantarillado importantes para la ejecución del sistema estratégico de transporte público de la ciudad. Las garantías de un nuevo sistema de red de acueducto y alcantarillado están dadas para la comunidad de Pasto en lo que será el desarrollo del plan de movilidad. Según el gerente de la empresa de obras sanitarias, Jairo Lazo, los estudios realizados han sido minuciosos para evitar percances en los sectores que serán intervenidos. Empopasto tiene presupuestado aproximadamente unos 50 mil millones de pesos para redes de acueducto y alcantarillado asociados al plan de movilidad. Entenderán ustedes también que estos recursos van a ser parte financiados con el crédito que estamos gestionando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta semana ya se expide el decreto que inaugura el sistema y se inician los procedimientos ya para las diferentes actuaciones. Las diferentes instancias del municipio evaluarán paso a paso cada etapa del proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público con el fin de entregar a los pastusos infraestructuras con la más avanzada tecnología. La Comuna 9, integrada por 54 barrios, recibió un aporte de la Alcaldía de Pasto de 1.164 millones para la ejecución de sus proyectos. Adecuación de la gradería y alcantarillado en el sector del Polvorín, continuación de la pavimentación en el sector Nuevo Amanecer y construcción de nuevos parques son algunas de las principales obras a iniciarse. Dotación de biblioteca, adecuación de vías, mejoras en alcantarillado y salón cultural son apenas algunos de los proyectos que líderes de la Comuna 9 lograron concertar a través de cabildos. Para la Comuna 9 es de 1.165 millones, son 55 barrios, de los cuales se presentaron 15 proyectos. Para ello, fue aprobado un significativo techo presupuestal. El proyecto que nos priorizaron a nosotros fue la construcción del parque y el salón cultural. Proyectos productivos para jóvenes y adolescentes también fueron incluidos en las obras para beneficio de la comunidad. El proyecto que nos aprobaron y nos priorizaron fue la construcción del muro de contención para sostener la bancada de la única vía de acceso al barrio. Nosotros presentamos el proyecto de la pavimentación de la carrera 34, apertura y pavimentación de la carrera 35, dando así un servicio bastante necesario para la comunidad, ya que esta vía se ha vuelto una vía de bastante tráfico, tanto para subir a Unicentro, para subir a la universidad, es una vía de bastante tráfico. Por tal motivo necesitamos que se haga ese pavimento con un pavimento de concreto rígido, tanto en la vía, en la carrera 34 como en la 35. En total, 15 proyectos fueron aprobados para la administración, los que muy seguramente cambiarán la vida de los habitantes de los 54 barrios que conforman la Comuna 9. Solo el 30% del potencial electoral participó en la jornada democrática para elección de consultas internas de partidos. En Pasto, como en el resto del país, el ausentismo ciudadano fue marcado. En calma, pero con marcado ausentismo, transcurrió en Pasto la jornada electoral para consultas de partidos internos. A pesar que en el departamento de Nariño 951.532 cédulas estaban aptas para votar, el ausentismo de los ciudadanos fue total. No sé, en realidad, porque pues las elecciones, la gente acude generalmente a última hora y pues pienso que estas son elecciones que no le ponen mucho cuidado a la gente, pero que en realidad sí tienen el interés que... En los 64 municipios del departamento fueron habilitadas 1.257 mesas, sin embargo, varias de ellas fueron trasladadas por falta de garantías para electores, jurados y miembros de la organización electoral.
una en Leiva, 8 en Barbacoas, 17 en Magüí, una en Potosí y en todo el país 397 mesas. En la capital de Nariño los sectores más concurridos fueron San Juan Bosco y Colegio Javeriano. Vengo pues a votar siempre cuando ha tocado votar por los candidatos, pues yo me gusta votar. Y este señor de Noel Petro pues me ha simpatizado y entonces yo voto por él. Al final de la contienda electoral, Aníbal Gaviria Correa por el Partido Liberal obtuvo el 37.65% de un potencial electoral de 951.532 personas. Gustavo Petro por el Polo Democrático obtuvo un 56.78% del mismo potencial electoral. Sí, nosotros desde las 8 de la mañana aquí instalamos todas las mesas de votación en este puesto y se ha visto poca afluencia de la ciudadanía a votar por la consulta de partidos y movimientos políticos. No sé, de pronto puede ser falta de publicidad por parte de los partidos políticos. Al final de la contienda electoral, Aníbal Gaviria Correa por el Partido Liberal obtuvo el 37.65% de un potencial electoral de 951.532 personas. Gustavo Petro por el Polo Democrático obtuvo un 56.78% del mismo potencial electoral. Si bien las consultas internas de los partidos transcurrieron en completa normalidad en Pasto y el departamento de Nariño, en general el abstencionismo fue la característica principal de este proceso eleccionario. A las urnas concurrieron cerca del 1% del potencial de votantes, que para el caso de Nariño era de 951.532 personas, mientras que para el municipio de Pasto era de más de 245.000 personas. No, porque no estuve aquí en la ciudad. Ya se perdió la credibilidad en los políticos, hermano. Entonces, de todos esos no hay uno que sea bueno. No, estuvo lo más de escaso de gente. Pues no tenía mayor información, ¿no? No. Menos gente que antes, ¿no? Pero pues, si nosotros sí fuimos. No. No salí. No, estaba viajando. Tanto Aníbal Gaviria como Petro fueron los triunfadores de la consulta de sus respectivos partidos en la capital como en el departamento. La mayor sorpresa la dio el liberal Aníbal Gaviria Correa, quien contra todos los pronósticos logró imponerse a sus oponentes, a quien le siguió en voto Rafael Pardo. Los resultados por Gaviria Correa y Petro, según el último boletín oficial de la Delegación Departamental del Estado Civil, fueron los siguientes. En Nariño, los votos por Aníbal Gaviria Correa fueron 8.574, que corresponden al 35%. Para Alfonso Gómez Méndez, 7.398, que corresponden al 30%. Y para Rafael Pardo Rueda, 5.016 votos, que corresponden al 20%. Por el Polo Democrático en el departamento de Nariño, Gustavo Petro obtuvo 15.408 votos, que corresponden al 57%, y Carlos Gaviria Díaz, 10.200 votos, que corresponden al 37%. En el municipio de Pasto, también el liberal Aníbal Gaviria Correa obtiene la mayor votación con 2.806 votos, que corresponden al 49%, Rafael Pardo Rueda, 1.174 votos, que corresponden al 20%, y Alfonso Gómez Méndez, 697 votos, que corresponden al 12%. Una disminución en la accidentalidad en Pasto reportaron las autoridades en el marco de las elecciones de consultas internas de los partidos. 12 accidentes, 13 menos que el anterior fin de semana, se registraron en Pasto en el marco de las elecciones para consultas internas de los partidos políticos, según el reporte de tránsito municipal. Que se tuvo una accidentalidad con respecto al anterior, hubo una leve disminución. El anterior fin de semana tuvimos 15 accidentes por daños 9 y con lesionados 5. De estos, esta semana tuvimos 5 accidentes y con lesionados 7. En un total de 12 accidentes, se disminuyeron 3 accidentes en la ciudad de Pasto. Al parecer, la medida de ley seca fue clave en la disminución de accidentalidad. Sí, esto obedece obviamente a la restricción de transitar sin motocicleta por el día de elecciones, el día 27, se disminuyó en gran parte la circulación de motocicletas, esto hizo que disminuyera la accidentalidad. Como también los operativos de las autoridades, concentrados especialmente en los sectores más críticos de la ciudad.